Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy comenzamos nuestra sesión número 13, un rumbo compartido. Es como ustedes saben, el cierre de la sesión número 12, en la misma barca, que es un ejercicio en el cual tratamos de revisar acciones concretas en la vida escolar que nos permitan a todos construir una vida colectiva común centrada en la Pachamama, haciendo una revisión de lo posible que podemos hacer en el escenario cotidiano. Hoy revisaremos este tema que se llama un rumbo compartido, que es simplemente nuestro cierre, llamémoslo formal, de la cátedra que aprendimos. ¿Qué podemos dar cuenta nosotros y qué podemos enseñarnos a nosotros mismos? ¿Qué podemos decirle a los otros sobre lo que es el manejo de las emociones en situaciones difíciles? Ese es el trabajo que vamos a comenzar a hacer hoy. Esperanzas en nuestras manos. Hoy miraremos las actividades escolares con las que los estudiantes nos muestran experiencias concretas de vida común orientadas en la vida de la Pachamama. Finalizaremos el encuentro revisando lo que hemos construido sobre las emociones, las relaciones y las acciones que podemos hacer en situaciones difíciles. ¿Qué elementos consideramos importantes para transformar nuestros vínculos para ir construyendo una historia común centrada en la vida de la Pachamama? Ese es nuestro trabajo del día de hoy y esa es la introducción a nuestro trabajo del día de hoy. Los estudiantes nos muestran diversas acciones escolares que nos pueden servir para ir creando una vida universitaria que se oriente en la vida de la Pachamama. Usualmente cuando hacemos estos ejercicios creemos que es muy difícil, que cambia las relaciones sociales, que cambia los vínculos que tenemos, que cambia las acciones que nos estamos condenados a realizar todos los días. Es muy difícil, hasta creemos que es imposible, que la transformación, el cambio no está en nuestras manos. Hoy los estudiantes nos muestran que eso no es tan así. Nos cuentan contenidos sobre la vida, formas de encuentro que se centran en la escucha, la atención, el cuidado y el cobijo. Dinámicas de trabajo también nos cuentan por el trabajo conjunto, la organización compartida y el apoyo mutuo. Propuestas que ponen a los actores en una dinámica horizontal, de confianza y de sostén común. Algunas de las propuestas de los que los estudiantes nos presentan son: interactuar solidariamente para crear comunidad por medio de la ayuda mutua, el reconocimiento horizontal y la acción compartida. También nos dicen que es importante integrar esas áreas del conocimiento, ese tipo de forma de enseñanza que tenemos impuesta desde hace mucho tiempo. Entonces decimos, vamos a integrar esas áreas del conocimiento para percibir, para sentir, para revisar, para comparar, para compartir, para entender, para comprender, para reflexionar, para planear, para proyectar, para organizar y realizar actividades dinámicas y procesos que permitan aprender y fundamentalmente transformar las relaciones y acciones y hacerlas cercanas a la vida de la Pachamama. Es decir, vamos a integrar esas áreas que aparecen en nuestra vida cotidiana, en la vida escolar, como si fuesen actividades que no se juntan, que no se pueden mezclar, áreas del conocimiento que parece que no tienen nada que ver. Pero aquí nos dicen los estudiantes, juntémoslas. ¿Para qué? Para construir otro tipo de relaciones sociales, haciéndolas un poco más cercanas a la vida de la Pachamama. Conocer sobre la vida de la Pachamama y las prácticas de los pueblos ancestrales para modificar nuestras acciones cotidianas y para ir aprendiendo a construir comunidad. Otra de las características que ponen los estudiantes en las actividades escolares del día a día en la universidad. Cada vez que hago estas sesiones, esta sesión sobre todo, la de un rumbo compartido, me pongo a pensar que ojalá esto lo escuchásemos más profesores, más directivos y más personas que trabajamos en el ámbito educativo para recogerlas y transformar nuestra práctica escolar. Las formas de acción
escolar que nos proponen los estudiantes, dicen ellos, podrían basarse en el conocimiento conjunto, el amor mutuo, la comprensión variada, la juntanza amplia, la unión desde la diversidad y la creación incierta sobre la vida de la Pachamama y las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas. También nos dicen que algunas de las acciones concretas que sostendrían el encuentro escolar podrían ser trabajo conjunto y compartido, atención constante, escucha atenta y activa, reflexión constante y abierta, el compartir amplio y variado y la confianza recíproca. También nos dicen que las actividades escolares podrían hacerse en encuentros, en círculos de palabra, en caminatas de exploración, conocimiento y transformación, por fuera y adentro del campus con dinámicas de cuidado, recreación y ampliación de la vida, con momentos de preparación y agradecimiento a la vida de la Pachamama, momentos para obsequiar esperanza por medio de la siembra, el cultivo y la cosecha para compartir comida, cuento, baile y festejo, y momentos para escuchar, debatir, construir y proyectar, para restaurar la vida a través de la limpieza de ríos y de lagunas, de prados y de montañas, de caminos y de valles. Como ven, los estudiantes nos enseñan que la vida de la Pachamama en la vida escolar es más que un asunto de contenido, más que un tema. Los estudiantes nos muestran que la vida tiene que ver con una manera de hacernos en común, mucho más allá de un asunto de contenido, de forma, de la manera en la cual nos encontramos en la escuela. Esto aparece, y estoy seguro que no es extraño a la vida escolar, posiblemente exista en nuestra vida escolar en la universidad. Lo que yo creo, ustedes me corregirán, es que es marginal, ocasional, no central, no determinante ni importante en la vida escolar universitaria en nuestro país. Los estudiantes, como ven, nos proponen otra forma de interacción educativa porque nos sabemos necesitados de los demás, para conocer y transformar las condiciones históricas y sociales que tenemos. Porque sabemos que nadie sabe todo y que nadie ignora todo. Que nos encontramos porque podemos aprender de lo que todos podemos hacer en conjunto. Porque nos hemos inventado los procesos educativos porque la realidad social, política, económica y cultural es producto de la interacción humana con la Pachamama y por lo tanto es histórica y pueden ser transformadas. Porque hoy sabemos que si no cambiamos nuestras relaciones, si no hacemos otras acciones, si no nos preguntamos sobre la vida que está muriendo, si no nos proponemos hacer acciones conjuntas de vida, la vida de la Pachamama disminuirá y muchos seres moriremos. Los estudiantes, de manera concreta, sencilla y viable, nos muestran acciones cotidianas que podemos hacer en la escuela para que la vida esté en la base de las relaciones, de las percepciones, de las sensaciones, de los pensamientos y de las acciones. No hay que inventarnos otra escuela, otra universidad, sino que hay que transformarla radicalmente, alejarla de la autoridad, de la jerarquía, del mercado, del dinero y del capital. Hay que sostenerla sobre la confianza, la incertidumbre, la solidaridad, el amor, la atención, el cuidado y el cobijo. Reconocer la escucha, el diálogo, la creación, la reflexión y la transformación conjunta como elementos para la creación y la recreación de la comunidad, del trabajo común que nos une con la vida de la Pachamama. Hoy sabemos, gracias a los estudiantes, que no estamos solos y que sí podemos ir proyectando, planeando, organizando y realizando acciones. Es decir, hoy sabemos en la cátedra que hay otras relaciones que cambian la forma en que nos hacemos y que está en nuestras manos
tejer los escenarios inmediatos de la pareja, la familia y el parche con otros escenarios más amplios, la escuela, la ciudad, la región y el país, y todos estos con otros más generales, como el continente, la tierra, la humanidad, la Pachamama y el futuro. Sabemos que en nuestras acciones conjuntas está el reto, la exploración y la creación de otra forma de vida. Sabemos también que no podemos quedarnos en nuestros escenarios inmediatos, que tenemos que irnos retejiendo, relanzando, religando con los otros escenarios más amplios de nuestra sociedad y también de toda nuestra gran comunidad. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron los estudiantes sobre esto, esta tarea de estar en la misma barca. Es una misma barca donde vamos estelarmente, dirían algunos, navegando a través de la historia y viviendo y conviviendo mancomunadamente con otros seres. Este es el cierre de nuestra sesión número 12, en la misma barca. Ahora vamos a arrancar nuestra sesión número 13, un rumbo compartido. Vamos en camino. No hemos parado en la cátedra. En la Vía Yala, la vida es el impulso para que la resistencia denuncie y anuncie y la esperanza anuncie. Denunciemos la muerte provocada por la explotación capitalista que se alimentó de la vida de la Pachamama y de los pueblos ancestrales que acogieron y festejaron la visita que se planteó como invasión, saqueo, negación o oprobio. Anunciemos la vida conjunta y compartida en unión con los bosques, las montañas, los ríos, el viento, el agua, el fuego y la tierra, con los ancestros y los por nacer, con la fiesta, la minga y la juntanza, la comunidad como centro de la vida toda. Nuestra vida forma parte del hilo de los pueblos de la Ayayala nos han entregado. Una trama que invita a otros pueblos también oprimidos en África, Asia, Oceanía y Europa. La vida de la Pachamama es una invitación de los pueblos para que la humanidad toda en la Tierra cambie el modo en que abordamos la vida. Abordamos las dificultades, los pensamientos, las sensaciones, las acciones y las emociones. Eso es lo que hemos hecho en la cátedra. En la cátedra hemos experimentado la vida compartida. Hemos aprendido que la historia nos teje en común. Que las relaciones nos permiten abordar lo que sentimos en las situaciones difíciles. Y que ellas se pueden transformar en las manos para transformarlas nosotros. Para ser recreadas, que podemos acompañarnos porque ya estamos unidos, somos juntanza amplia, que lo que podemos hacer nos pide prepararnos, conversar, compartir, revisar y proyectar, planear, organizar y realizar nuestras acciones, dinámicas y procesos. Todo eso que puede hacerse cerca de la vida que nos ata a la Pachamama, que somos vida como el viento, el sol, la luna, el agua, la montaña, el fuego, las plantas y los animales. Estamos hermanados con la vida, que somos unos más en medio del bullicio de la vida que nos hace comunes. Eso es lo que hemos trabajado en nuestra cátedra. Entonces, para ir finalizando este momento de la cátedra, hoy lanzaremos un mensaje al futuro. Nos daremos un mensaje a nosotros mismos para el cuidado, el cobijo, la atención y la consideración para más tarde, para 10 años en el futuro. Haremos un mensaje para nosotros mismos. ¿Qué nos enseñaremos en el futuro? Haremos una revisión de lo que construimos y lo dejaremos como un mensaje para más tarde. También haremos un mensaje de fuerza y de ánimo para nuestros compañeros de viaje. Nos daremos un mensaje luego de haber creado una experiencia sobre las relaciones, las emociones y las situaciones difíciles. ¿Qué mensaje le damos a nuestros compañeros para abordar situaciones difíciles? Esa es la tarea que nos vamos a abocar en esta sesión. Ya la conocían porque ya la adelanté la semana pasada para que tuvieran tiempo de irla trabajando y no se quedaran ahí como al afán haciendo el ejercicio del fin minuto y el ejercicio de su propio mensaje y evidentemente lo que vamos a trabajar en 8 días de entrada, que es la evaluación o revisión de nuestra cátedra. ¿Qué haremos? Estamos en las últimas sesiones y en las últimas
tareas. La cátedra está en un momento de revisión y de estudio para ver qué logramos, qué construimos, qué podemos, luego de este trabajo, qué podemos ofrecer. Les pido que aborden los 15 minutos entre varios grupos. Reúnanse para darle impulso a los compañeros lo que cada grupo ha creado. Y aquí está la invitación, lo que entre nosotros hemos creado. Trabajen entre los grupos, trabajen entre las sedes, hagan un trabajo más amplio, con más voces, hagan coro, presenten una voz común, colectiva en los 15 minutos. Entonces, para dentro de 8 días, ¿qué esperamos que ustedes trabajen? Pues esto, cada estudiante realiza un mensaje para sí mismo de cuidado, cobijo, atención y consideración que recoja los aprendizajes que fueron creando en la cátedra y que le recuerde e impulse para la transformación de las relaciones sociales en 10 años. ¿Qué se diría a sí mismo en 10 años a partir de lo que ha creado a lo largo de la cátedra hoy? Ese mensaje lo pueden registrar en una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, y ese queda en su cuaderno de la cátedra. No nos lo tienen que enviar, ustedes saben que todos los trabajos individuales son trabajos de reflexión propia, pero son elementos fundamentales para el trabajo colectivo. Guárdelo, y quizá en 10 años usted encuentre el cuaderno de la cátedra y abra, revise toda la cátedra y quizá encuentre ese mensaje que es mí mismo, le envió hace 10 años atrás, en el 2022. El trabajo colectivo tiene dos elementos. Voy a leerlos al contrario de cómo aparecen, porque me interesa hacer énfasis en la revisión y evaluación para que la manden lo más pronto posible. Para que la manden, porque con eso haremos nuestro trabajo la próxima sesión de arranque y también presentaremos, obviamente, los 15 minutos. Es decir, mándennos más pronto posible, ya tuvieron esta semana y la anterior para hacerlo. Esa evaluación. Cada grupo realiza una revisión o evaluación de la cátedra teniendo en cuenta los siguientes elementos. ¿Qué aspectos de toda la cátedra fueron sobresalientes en el desarrollo? ¿Qué aspectos fueron insuficientes en el desarrollo de la cátedra? ¿Y qué aspectos hicieron falta? Cada cátedra ha cambiado por este tipo de aportes de ustedes. Hemos recogido eso, lo hemos revisado, lo hemos ajustado y hemos tratado, no sé si lo logremos siempre, de que la cátedra responda a las solicitudes de los estudiantes. Cuando hablamos de aspectos, los aspectos que les sugerimos son de contenido, el tratamiento de los temas, de los contenidos, la metodología, lo que hicimos, las actividades, las dinámicas y el proceso de trabajo y todos aquellos aspectos que usted quiera agregar para revisarlo. Recuerden, lo que fue sobresaliente, lo que es insuficiente y lo que nunca estuvo, ¿vale? Mándelo, por favor, a los monitores para que podamos hacer la revisión de eso, hacer la sistematización y con eso arrancaremos nuestra sesión de 8 días, ¿vale? La otra tarea es la que creo que más les llama la atención a los estudiantes. Elegir aspectos de cuidado, cobijo, atención y consideración que trabajaron en la cátedra y que desean, dicen, esto es muy importante, esto no lo podemos olvidar, esto es lo que deberíamos tener en cuenta para abordar situaciones difíciles. Y entonces ustedes deciden eso y dicen, bueno, vamos a compartirle esto a la gente para que no lo olvide, para que lo resalte, para que lo mantenga ahí a la mano. Y comparten con los compañeros y elaboran en grupo un film minuto con mensajes de fuerza y ánimo para los compañeros de la cátedra sobre cómo abordar situaciones difíciles. Ya les hice el guiño, ya les hice la trampita, ya les hice la convocatoria, ya les hice la propuesta. Háganlo más allá del grupo. Háganlo entre varios grupos. Quizá convóquese con otra sede, con un grupo de otra sede y háganse un fin minuto para el resto de los compañeros de la cátedra. El contenido del fin minuto puede orientarse con la siguiente frase. Según lo trabajado en la cátedra, estos son los aspectos que consideramos más importantes para abordar situaciones difíciles. Ese mensaje hecho así en fin minutos y toda esa cosa, se lo envían a los monitores y bueno, esa es la tarea para dentro de 8 días. Su Mercedes, esa ha sido nuestra sesión de hoy, la sesión 13, un rumbo compartido. Nos veremos en 8 días para revisar esta evaluación, esta revisión
de los estudiantes de la cátedra y aprender, recoger las cosas más importantes para abordar situaciones difíciles. ¿Hoy qué hemos hecho? Hoy hemos mirado una universidad concreta, cotidiana, que puede hacerse con acciones muy inmediatas, con la escucha, con unas relaciones horizontales, evitando la nota, propiciando la participación, conversando, sabiendo que no sabemos todo y que nadie ignora todo. También miramos esta sesión número 13, un rumbo compartido. ¿Qué recogemos? ¿Qué cosechamos de toda la cátedra? ¿Qué nos vamos a decir a nosotros mismos para más tarde? ¿Y qué nos vamos a decir entre nosotros para no olvidar? Su Mercedes, ha sido un placer, como siempre, acompañarlos. Espero que estas sesiones, que son más ligeras, les permitan ir terminando también las otras cosas que los mantienen en tensión. Es una locura, de verdad, participar de la cátedra donde tratamos de construir escenarios de cuidado mutuo y ustedes tener que responder a actividades tradicionales de la escolaridad que les pide parciales, cierre de notas y trabajos y los pone a sufrir. Mire que nos toca todavía construir otra universidad en concreto. Por favor, contagien a los compañeros que no asisten a la cátedra sobre esta construcción de una vida compartida de la vida en la Pachamama. Y también traten de contagiar a los profesores. Decirles que podemos hacerlo de otra manera. Proponerles actividades que no sean las comunes. Discutir sobre si vale la pena ese asunto tedioso de la nota. Su Merced, no los provoco más. Que pasen muy buena tarde, muy buena semana y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, hasta luego.